El presidente el día de hoy habló sobre algo que se ha venido manejando en las últimas horas y desde la semana pasada, el cual se asegura ya estaría a nada de concretarse la venta de Citibanamex. Es decir, ya quedaría de manera oficial Citibanamex como propiedad de un mexicano. Este sería Germán Larrea, el dueño de Grupo México, que habría adquirido esta Citibanamex. El día de hoy, el presidente, después de muchos rumores, habla y confirma que están a nada, que están en los últimos detalles para concretar la compra de parte de Larrea de Citibanamex. Dos o tres puntos importantes. Uno, asegura que cumplió cada uno de los requisitos, el cual es estar al corriente con tus impuestos, cuestión por la cual Salinas Pliego mejor se salió de la disputa, así también que el patrimonio cultural se lo quede México. Es decir, que el patrimonio cultural no se lo vayan a llevar a aquel que está vendiendo esta fracción de Citibanamex, sino que se le entregue al Estado mexicano. Esto se estaría también confirmando. Y por último, que la lana venga, que todo esto vaya finalmente y quede dentro de nuestro país. Vamos a ver lo que dijo el día de hoy el presidente Obrador. De que van muy bien las negociaciones y que uno de los posibles compradores es el Grupo México. Y nosotros les hemos transmitido a los consejeros directivos de Citibanamex que no hay de parte del gobierno de México ninguna que no hay de parte nuestra ningún problema en que se lleve a cabo esa operación. Ya definimos con anticipación cuáles eran las reglas. Primero, que fuese capital mexicano, eso se está cumpliendo. Segundo, de que estén pues al corriente en el pago de sus impuestos, eso creo que también se está cumpliendo. Lo tercero, que se pague el impuesto por la operación, porque cuando se vendió ese banco en la época de Fox y estando de secretario de Hacienda Francisco Gil, que había trabajado de subsecretario de Hacienda con Salinas y después fue empleado de Roberto Hernández, y luego Roberto Hernández se convirtió en el principal accionista de Banamex. Llega su empleado Francisco Gil a la Secretaría de Hacienda y llega Fox, que había estado en la escuela con él, además le había ayudado en la campaña, pues se les hizo fácil no pagar impuestos. Vieron Banamex a Citigroup. Tenían que haber pagado como 3,000 millones de dólares y no pagaron ni un centavo. Entonces, miren las cosas que da la vida. Ahora, Citibanamex está vendiendo de nuevo el banco y pues ya son otros tiempos, ahora tienen que pagar
los impuestos. Y el otro tema que se les pidió es que Banamex tiene un acervo cultural que es de México. Tiene edificios, tiene colección de arte, haciendas, y todo eso tiene que quedar en la nación, no se puede ir al extranjero. Entonces, vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esa operación, porque se están cumpliendo con estos elementos, factores, no condiciones, sino ni siquiera requisitos, sino recomendaciones. Entonces, solo me falta revisar la parte del pago de impuestos, es lo único. Pero vemos bien. Pues ahí está parte de lo que dice el presidente López Obrador, asegurando que sí. Entonces, todos los rumores que había desde la semana pasada, donde ya están ultimando detalles con el tema de City Banamex, finalmente es cierto, y estamos a nada de que se concrete esta compra de parte de Grupo México de la Rea. Incluso algunos accionistas había alguna incertidumbre, con lo cual a inicios de la semana habrían caído un poco las acciones de Grupo México. Veremos ahorita con la postura del presidente López Obrador, la cual siempre influye en el manejo de las bolsas, pues veremos si mejora la situación para Grupo México.